Muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de la historia de los shoot 'em ups. Volvemos después de haber parado para jugar Incredible Crisis. Nos quedamos en el 87 y empezamos el 88. Y empezamos con Parodius de Octopus Saves the Earth, o Parodius a secas, se conoce esto muchas veces, que es el primer juego de la saga Parodius, que mucha gente cree que esto empezó en el arcade, pero empezó con este, que es el primer juego que yo creo que se conoce menos porque salió para MSX y nunca salió de Japón. Es básicamente una parodia de Gradius. Es decir, es una parodia de los shooters horizontales. Y le meten cosas que de otros juegos de Konami y de cosas muy japonesas. Las músicas son versiones de música clásica. Y podemos jugar como un pulpo, que creo que es ese pulpito que se ve ahí arriba. Como un pingüino, que es el padre del The Penguin Adventure. Como Goemon, de la serie de juegos, ¿no? De Gambare Goemon. Como Popolón, que es un personaje de Nightmare, que es otro juego de MSX. Y de la nave Viper de Gradius. Bueno, hemos visto el logo de Konami, creo que ya he dicho yo Konami, pero si todos estos juegos nos dan pista, pues esto es un juego de Konami. Tiene 6 pantallas y estamos jugando en un emulador de MSX, claro, pero estamos jugando una versión que es parcheada al inglés, porque este juego solo sale en japonés. Y no sé qué demonios está diciendo en toda la... Bueno, ahí está la Big Viper, tal, te está contando un poco los personajes, ¿no? Vale. Easy to Hell, dos player Easy, dos player en un ordenador y tal, me parece bastante guay. Lo estoy jugando con mando, voy a ver qué tal va. ¿Veis? Aquí tenemos, ¿no? Taco, Penguin, Goemon, Popolón y Big Beep. Pero vamos a empezar con él. El pulpito, yo creo que es lo más típico. Vale. Empezamos con los... Han traducido... Espera, quiero esto. Y el otro botón será canjear, ¿no? No sé qué he canjeado. ¡Ay, no, muérete! Es que me gustaría ir un poquito más rápido y disparar mejor. Es que esto no veas. Nukem, to death. Vete a saber qué es cada cosa. Die-all. Vamos a probar qué es die-all. Oh, es láser, vale. Láser me gusta, faster, sí, eso me gusta también. Las campanas, como en el Twin Bee, no sé muy bien para qué servirán aquí. El scroll es el que es, porque esto es un ordenador de... un microordenador de 8 bits. ¿Y esas sombras son amigas o enemigas? Por detrás. Los pingüinitos esos. Lo malo es que se me... Bueno, y esto es el fácil, ¿eh? Madre mía. Un poquito brusco el... A ver, F5. Espero que el F5 esté en el F5. Vale, te deja continuar desde aquí. Me encanta que haga kaboom cuando se mueren con onomatopeyas. Y que estén traducidas en este parche, ¿eh? Ojo al parche. Esto es como al azar, pues, vale, al azar. Me he sacado una especie de sombrita. Una pena que el scroll... Es que el scroll... Esto es una cosa que pasa en los juegos de ordenador, que no estamos acostumbrados, la gente que hemos jugado más a consolas, a lo mejor. Y es que muchas veces, para que el scroll pudiera ser, porque que si no, no iba, no se puede hacer píxel a píxel, sino que hay que hacerlo carácter a carácter, que suelen ser 8 píxeles. Y entonces se notan esos saltos de 8 píxeles. Vale, el primer enemigo final es una cabeza Moai típica de Konami. Por cierto. Oh, qué bueno el láser, vale. ¿Le estoy haciendo daño en algún momento? Suponemos que sí, ¿no? No, tiempo no hay, o sea que al menos si no me hace... Vale, ya está. Vale, pues sea como un boss intermedio, pero eso yo creo que no hemos acabado. Pantalla. Vale, faster, me va bien el faster. Y eso no sé para qué servía. Esto... ¡Ah! ¡No! Este es el mismo sitio donde yo tenía el continue, desde el principio, digamos.
O sea, ese boss no era punto de check todavía. Es que no he destruido las casas. Tengo bombas ahora en el segundo, vale. Pero claro, con las bombas canjeo también. Que solo tengo dos botones. No sé si esto ha sido muy buena idea. Eso ya no... Es un no. No hay. Eso simplemente no se puede. Vale, faster sí. Imposible. O sea, con esa configuración imposible. Me gustaría ver más pantallas para ver la parodia donde lleva, ¿no? Por ahora... Bueno, todas estas casas, cosas y símbolos y tal, onomatopeyas y todo esto tendrá su sentido, pero... Vale, me quito esa casa del medio, canjeamos velocidad y vamos acumulando para algo más guay. He canjeado un nope. ¿De qué va esto? Bueno, si no, de todas maneras podemos cambiar de... para probar el resto de personajes. Venga, vamos a no continuar. Y elegimos un personaje nuevo. Y esto es fácil, ¿sabes? Madre mía. Vamos a ver qué tal el de Penguin Adventure. Bueno, el padre del de Penguin Adventure. Si tiene alguna diferencia. Ah, vale, también cambian los ítems para cada personaje. Vale. Ay, se me ha quedado uno por ahí suelto. Siempre me pasa lo mismo. Muy bien. Son pececitos, a no confundir, vale, porque los estamos comiendo, claro. Es nuestra dieta. Tudez es el bueno, ¿no? El puñetero láser. No, no, este es un rollo. Y además dispara más lento que antes por tener el doble arriba y abajo. Esto es un asco. Esto es un asco. Mejor, mátate, no quiero ese disparo. Es mejor el normal que esa puta mierda. A ver. Vale. Ahí he puesto ahora que me dispara para abajo. Y solo, no hay que dar al segundo botón. Vale, entonces no hay problema de canjeo que yo pensaba. Vale, hemos puesto para un poquito más rápido. Y me encantaría conseguir suficiente para el láser. Es lo mejor que hay, el láser. No es el Tudez, creo que es el siguiente. Daigol, esto sí. Esto ya nos estamos hablando. La campana esa no sé para qué sirve. La voy cambiando de color y ¿qué hace? Vale, aquí tengo tres... Warp. ¿Qué es Warp? ¿Quién me ha matado? Pues nada, ahora estamos donde siempre, pero con el pingüino. La propia casa. Chocarme con la casa. Vamos a continuar un poquito con el pingüino. Vale. Uy, qué bien, me ha salido el láser. Vamos a intentar aprovecharlo eso al máximo, por favor. Pues que el láser ya lo tengo, para que... Bueno, no sé. No sé qué canjeo. He canjeado un no. No lo sé. Ay, me han disparado de cerca y ni he visto nada. Venga, vamos a cambiar de... Vamos a probar todas. Aunque yo no sé si vamos a ver algo más que la primera pantalla. A ver, Gambare y Goemon. Por aquí. Creo que el disparo en el fondo es muy parecido, pero lo que cambia son los ítems, pero bueno.
Ay, es el oro que vamos recogiendo con Goemon por ahí muchas veces. ¡No te me vayas! Bueno, el faster lo vamos a canjear. Y ahora ya a ver si empezamos a acumular para el láser, que es lo suyo. Buenísima. Oye, el cactilio ese saltando, que malísimo me está poniendo. Y es que los de... para algunas partes de la pantalla, lo de tirar hacia el suelo me venía bien, ¿eh? Nada, imposible. Venga. Que aquí, por ejemplo, una fila de estas me las hago y un santiamén, y si no me esquiva, hasta más, mal. Ay, por intentar acercarme a dar a los de adelante, por lo bien que iba. Así. Y ahora pasca uno de un tiro. A ver estos de aquí. No, me van a saltar muy encima, ¿eh? No. No me jodas. Con Goemon no llego ni al checkpoint, que hay un poquito más adelante. ¿Qué es esto? Vamos a intentarlo mal. Por adelantarme tanto a coger los cacharros. Sigo arriesgando demasiado. ¡A mí se me queda una por ahí! Vale. No tengo velocidad, pero ahora mismo tengo... Vale, ahora ya tengo velocidad y el láser, y a ver si lo aprovechamos para algo, por favor. Es que esos bichos verdes son unos toca narices, pero vamos. En rojo. Bueno, hemos llegado por lo menos hasta el checkpoint y justo me mata ahí. Bueno, vamos a ver, una vez si llegamos. Que después siguen adelante los mamones, ¿eh? Venga, probamos otro. Popolón. Este Nightmare creo que es un juego que a veces se dice que podría ser un proto Metroidvania o algo así. A mí me suena. Vale, el símbolo es bastante claro, eso me alegro. Buenísima. Buenísimo otra vez. Y me falta uno solo, que con esto lo tengo. Vale, ya estamos en configuración mínima bonita. Me ha saltado encima. Thank you.
no he canjeado todavía la velocidad, ¿verdad? Pero esto me da lo de... Vale, eso me sirve muy bien para los verdes. Normalmente. Me los quita bastante bien de encima. Más o menos. Para, justo para este momento sirve bastante este 2. Vale. Vale, he canjeado la velocidad y me he acercado al otro porque no quería coger los dos a la vez y al final no lo he cogido. Y se me queda muy atrás, pero bueno. Llevamos muy bien y ahora ya la hemos liado. Bueno. Pues nada. Velocidad. Y empezamos a ahorrar para láser. Ah, que te va a ir uno al azar. Venga, láser, bien. ¡No! Vamos a intentar una vez más con el caballero y nos queda la Viper. Joder, encima las putas paredes. Que no se puede. Venga, vamos a probar el Big Viper. No es el Big Viper, es el Big Viper, según esto. No sé si es la cosa de la traducción. ¿Os imagináis que se tenía que llamar así siempre? Y de... no me extrañaría nada. Y que desde el principio de los tiempos esté mal. Vamos a asegurarnos estas de arriba. Láser y ahora... Muy bien. No he... Bueno, puedo estas de abajo. Uf, por los pelos. Y esta ya para velocidad. Muy bien. De vez en cuando suena como por detrás. Se me queda el láser sonando como por detrás. Como sin fuerza, no sé. ¿Para qué sirven las puñeteras campanas? ¿Solo un guiño o de verdad me dan algo con las campanas? Es que no estoy seguro si esos son enemigos o es algo que he canjeado yo. Si se mata, o sea, que es enemigo. Warp, que no sé para qué sirve. Ay, Warp, es otro disparo y me ha quitado el láser. Bueno, y el más mierdoso, vengo con el más mierdoso aquí. Vaya, no consigo yo pasar de allí, por mucho que hago. Mira que había venido más o menos bien, con todo bien resuelto esta vez, menos que me han quitado el láser por el camino. No entiendo yo la ruleta de la suerte esa, extraña, que me pasa a veces. Esta. ¿Y qué hemos cogido? Si es que ni sé qué hemos cogido. Bueno, no hay narices a pasarse ni a primera pantalla. Malditos juegos, o sea, que sé que estoy en un género muy exigente, que es un género cero casual, y que los horizontales en particular hay que aprendérselos de memoria. Pero leche, es una pantalla para ver qué más tenía este Parodius. Espero que los de arcade, como puedes seguir metiendo monedas, no sean así. Que es que ni con continúes consigo pasar un trozo de una... esto. Entonces, bueno, vemos un poco el rollo. Aquí sí que se ve que era muy... es muy... Gradius, tal cual, porque es que hasta la pantalla tiene el mismo mapeado casi. Pero con... con el girito... de que son pulpos y
y cosas y dejan ítems así un poco random. Nacimiento de Parodius, sin más. Yo creo que si solo hubiera sido este juego, pues hubiera sido una fricada y ya está. La gracia yo creo que viene más en lo que viene por delante, aunque lo mismo tenía cosas súper chulas en lo siguiente, pero yo creo que esos barcos gatos y esas cosas lo veremos en los siguientes juegos, que creo que el siguiente ya es del 90, o sea que habrá que esperar un poquito. Pero seguimos con los juegos del 88, con los shoot'em ups en Mind the Gameplays. Nos vemos. Hasta pronto. Encaje justo donde tiene que encajar a base de dar al motor. Venga, la hemos encajado. Musiquita. Please don't do what I think you're about to do. Please don't do it.